Hola amigos, esta es otra emisión de Crónicas de mi Pueblo. Antes de iniciar nuestra charla del día de hoy con nuestro personaje, pues vamos a hablar. Y la recomendación que siempre les doy es muy conocido por todos y es muy actualizado, muy actual, mejor dicho. Cuando tengamos algún problema con un vecino o con un amigo, tratemos de solucionarlo pacíficamente, ya que hoy tenemos que aprender a convivir con muchas personas. Bueno, pues aquí hoy tenemos un personaje, un ejemplo de vida. Ustedes se van a dar cuenta a través de la charla que vamos a tener. Vamos a conocerlo y a la vez nos va a dar unas pautas para que miremos cómo son este tipo de personas que tenemos en nuestra comunidad en Marinich. Bueno, estamos pues en la casa justamente de este personaje. Muchas gracias, Eliezer, por estarnos acompañando. ¿Tu nombre completo cuál es? Mi nombre es José Eliezer Castro Castro. Bueno, pues yo creo que de pronto es muy conocido. Te conocen, tienes muchos amigos, ¿cierto? Sí, gracias a Dios. Gracias a tu actividad en la... A mi actividad, pues, en el parque, sí. ¿Qué haces en el parque? Yo vendo comestibles, pues, así como dulces, confiticos y todo eso. Fuera de eso, vendo las boleticas. Ah, ¿vendes boletas? Sí, también. Bueno, te rebuscas. Sí. Bueno, hablemos de ti. ¿Cuántos años tienes, más o menos? Yo tengo... Pues si no se acuerda, o si no es mucha... No. Yo tengo 32 años. Bueno, esos 32 años, ¿has sido feliz en tu vida dado a tus circunstancias? Es decir, no te entristece o estás envidiando a otras personas que de pronto pueden hacer cosas que quizás puedes hacerlas tú o no las pueden hacer los otros y que tú la puedes hacer. ¿Cómo te has sentido en tus años desde pues, pequeño? Siempre he sufrido mucho. ¿Sí? Pues siempre he sufrido. ¿Pero por qué envidiar lo que tú no, eres? No, gracias a Dios. No tú no envidias que envidiarle a nadie. Gracias a Dios el Señor me dio fortaleza. Fortaleza. Y ganas de seguir viviendo. Sí. Y aquí vamos. Bueno, tú vives con tu mamá, ¿cierto? Yo vivo con mi linda madre. Y, sí. Y tu mamá, y tú le ayudas mucho a tu mamá, obviamente. Sí. Yo a ella, pues ahí le colaboro, pues ahí con las cositas. Y a veces le ayudo acá en la casa, en los oficios. ¿Tú crees que las demás personas sienten como cierta cosita? Que porque por la condición tuya. Las personas o tus amigos, ¿cómo te tratan, mejor dicho? Los amigos tuyos. No, sí, no falta pues la persona que lo mire a uno, que este de pronto está así o que. Sí. Pero sí, uno de todas maneras hay que seguir para adelante y no, yo vivo muy feliz así como estoy. Muy bien. ¿Y en la casa le ayudas en los quehaceres de...? A mi mamá le ayudo. ¿Qué haces? ¿Qué le ayudas a tu madre? Yo a veces le ayudo pues, a arreglar cocinitas, sacudir, siempre arreglar mis matas porque me gustan mucho las ¿te plantas. Gusta. Bueno, eso era lo que te iba a preguntar. ¿Cuál es tu hobby principal? ¿O qué es lo que te gusta más en tu vida? En mi vida me gusta mucho el dibujo. ¿El dibujo? Sí. ¿Sí? Demasiado, pues. ¡Ah, qué maravilla! Bueno, me gusta mucho el dibujo. ¿Tú estuviste en la escuela algunos años? No. Yo, pues, sí estuve en la escuela, pero por la enfermedad mía no pude, pues, sacar grado, no pude terminar la primaria. Ya. Pero ya hasta este momento te defiendes, ¿no? Sabes sí. Leer. Sí, gracias a Dios, sí. Sabes leer, sabes... bueno, básicamente entiendes... Sí. Sí. Ah, bueno. Y bueno, ¿cuáles son tus proyectos? ¿Qué piensas hacer? Bueno, tú eres todavía muy joven, tienes 30 y tantos años. Sí. ¿Qué piensas hacer en tu vida? Cuéntanos, a ver. No, aquí al público de la comunidad de Marinilla. Yo... proyecto mío es sacar a mi mamá adelante. Adelante, qué bueno. Ayudarle mucho y cumplir mi sueño, que mi sueño es ser algún día un pintor. ¿Ah, sí? Sí, ¿piensas? Es mi gran sueño en mi vida. De pronto alguna persona que nos vea de pronto te ofrece algún curso de pintura. Ah, de pronto, qué bueno sería porque... ese es el sueño de toda mi vida, desde sí. que tengo pues uso de razón. Uso de razón. Me gusta mucho el dibujo. Sí, ¿tú tienes más hermanos?
Yo tengo más hermanitos. ¿Tú eres de la mitad o el mayor o el menor? Yo soy el tercero. El tercero. Sí. Ah, bueno. Yo soy el tercero. Entonces estás muy protegido con los mayores y con los menores de tu misma casa. Sí, muy unidos. ¿Cuánto hace que estás vendiendo en la plaza? A mí me habían cerrado pues el negocio, yo había trabajado un año. Después de la pandemia volvieron, me lo cerraron, pero ahora llevo 4 meses ya trabajando así. Normalmente. Así. Sí, normalmente. Normalmente, ya llevo. Sí. ¿Y has recibido ayuda de alguna entidad, por decir algo, el municipio o alguna persona particular? No, nada, nada. En el momento no he recibido nada, de ninguna ayuda de nada. Nada, nada. Pues entonces podríamos aquí confesar y decir qué quisieras, en qué te podrían ayudar las personas, por decir algo, el municipio o algún amigo o entidad, lo que sea. Ah, me gustaría, sí, que de pronto mejora pues mi entrada a la casa, pues, porque a siempre la casita, sí. Le falta un pasamanos para uno subir las escalas. Ah, sí. Entonces, ¿cuántas has contado las escalas aquí subiendo? Sí. ¿Cuántas escalas hay? Son como 50 escalas. 50 escalas. Sí, sí, sí. Y veo que no hay descanso, ¿sí? No, de nada, porque sube uno. Pero afortunadamente eso te ha ayudado al físico, por sí, decir. Sí, gracias a Dios, una terapia que sí, siempre, ¿no? Y las subo bien y las bajo también, pero siempre se cansa uno. Entonces el ejercicio tuyo diario es subir y bajar escalas, como se diría, sí, para ir al trabajo. Sí, ese es el ejercicio mío diario. Sí. Subir 50 escalas y bajar 50 escalas. Y bajar 50 escalas. Sí, señor. Ah, bueno, entonces sería, no hay pasamanos, entonces esa es una... No, no hay pasamanos. Hay que mirar eso. Pues, ¿y tu transporte? ¿Cómo te transportas para ir de aquí, que estamos en Tinajas? Sí. Estamos en un barrio de Tinajas, hasta el parque principal, que estás en la 31 con la 30, en la 30 con la 31. Sí, señor. ¿Cierto? Allá, sí, claro. Junto a la Miramar. Junto entonces, a la Miramar. Pienso pues entonces que las personas te ayudan. ¿Tienes muchos amigos? Claro que sí. Sí, gracias a Dios. ¿Cuál es ese secreto, hombre, para conseguir amigos? La humildad. ¿Tú eres muy humilde? Sí, la humildad y la sencillez. ¿Y siempre en algún momento te pones bravo porque alguien te dice, usted no, en ningún no sirve o algo así? No, en ningún momento, ya pues estoy acostumbrado, pues yo antes les digo, no, nada, pues, pero no me llena de rabia, que la gente me mire o que de pronto los niños me digan algo, no me da rabia, pues ya. Pues. Bueno, antes de terminar esta charla, de pronto podremos seguir posteriormente. ¿Qué mensaje o qué quieres decirles a toda la comunidad de Marinich? Di lo que quieras, pues un mensaje de Navidad, porque veo que la Navidad también eres muy amante a la Navidad. Un mensaje que siempre se llenen de amor, que siempre sean humildes, que siempre le ayuden al que lo necesita, y que pasen una linda Navidad. Sí, porque vemos aquí detrás de ti, tenemos el árbol de Navidad. ¿Quién hizo ese árbol? Yo lo hice, me encanta mucho la Navidad, demasiado. Ajá, entonces empieza la Navidad desde mucho antes. Ah, la empiezo como desde primero de noviembre. ¿Primero de noviembre? Sí, la empiezo. Ah, qué bueno. Bueno, Eliezer, muchísimas gracias. Muy amable. Mucho gusto, Fernando. Bueno, estamos en compañía de la madre de Eliezer Castro. Muchísimas gracias. Su nombre, por favor. María Gabriela Castro. Doña María Gabriela, cuéntenos a ver, ¿usted qué opina, pues como buena madre, de su hijo Eliezer? Pues qué opino, que es un excelente hijo. Excelente, sí, hijo. Un excelente hijo, es muy juicioso, da mucho amor, es sí, muy tierno, él. Ajá. Es muy tierno. Qué bueno. Él da mucho amor, él es una persona que no le gusta tener problemas con nadie, no le gusta estar enojado con nadie. Sí. Sí. Bueno, ¿cuál es la dificultad? Es decir, esa enfermedad, no digamos que eso es enfermedad, eso es una condición humana que es muy valiosa, sí, hoy señor, día.
¿Él desde pequeño tuvo esa dificultad? Sí, de nacimiento. Desde nacimiento, sí. Sí. ¿Y usted como buena madre lo ha superado muy bien? Sí, señor. Ajá. Sí, yo lo he superado bien. Sí, él hace apenas por ahí 11 años camina, porque él no caminaba. Ah, él no caminaba. No, él no caminaba. Sí. Él era así arrastradito por el piso. Ah, ya. Y hace por ahí 11 años que ya él se paró a caminar. Qué así. Bueno, ¿no? Gloria a Dios. Sí. Bueno, pues a ver, pues si quiere aquí ante las cámaras, ¿qué le falta? ¿Qué le hace falta a Eliezer como para completar? O parece ser que en esa situación él vive pleno, como usted me dice, él irradia amor, tranquilidad, paz. Él le gustaría tener como una colaboración para el dibujo. Porque le encanta dibujar. Qué bueno. Y ese es el sueño de él, pues, como uno, pues, económicamente. Es muy difícil. Como para pagarle a él una clase de dibujo, no. Es muy difícil. Porque sí, la verdad, económicamente, no. Entonces, a mí me gustaría que le colaboraran, pues, que de pronto el municipio nos colaborara en eso. Bueno, sí. Ah, qué bueno. Para él, como para el dibujo. Sí. Porque le gusta mucho. ¿Le gusta mucho el dibujo? Sí. Bueno, ¿él qué más hace en la casa? ¿Le ayuda o en sus quehaceres? Me colabora, sí. De pronto hay veces a mí me toca salir al hospital y yo llego aquí y me tiene desayuno. Ah, es que hace de comer y tal. Sí. ¿No? Él me tiene el desayuno, me tiene la casa organizada. No es considerado una persona minusválida. Sí. Es decir, que no es capaz de hacer muchas cosas, sino al contrario. Sí. Él, a pesar de su discapacidad, sí. se defiende. ¿Él ha estado alguna vez en alguna institución para el asunto de la discapacidad? No. No ha estado en institución. Bueno, de todas maneras, muchísimas gracias. Y esperamos pues que siga, porque vemos que en él no hay dificultad. No hay dificultad. Y es una gran ayuda suya. Sí. Gracias a Dios, pues a pesar de su discapacidad, él con muchas cositas se defiende. Se defiende. Sí. Qué bueno. Pues la felicito por su fortaleza, por hacer de él una gran persona. Muchísimas gracias. Un muchacho que yo lo considero que es una persona líder. Líder en su medio, ¿por qué? Porque como decía ahora hace un rato, a él no le importa el qué dirán, sino él tiene algo muy bonito que es la personalidad. Y si uno tiene personalidad y autoconocimiento, tiene mucho para manejar en la vida. Él es una persona de que tiene su forma de vivir, dentro de sus medios tiene su forma de conseguirse el día a día. Y dentro del programa o de las charlas que hemos tenido con él, una de ellas es que él también le gusta la música. La música, le gusta también aprender en algún momento la guitarra. De hecho, estamos por ahí como haciendo fuercecita para si de pronto alguno nos escucha y nos diera una guitarrita para darle al Eliezer y que siga, para seguir contribuyendo con esta población, porque hay que mirar es los talentos que ellos tienen, más no las discapacidades, porque no hay gente discapacitada, sino gente que tiene talentos y los talentos se llevan en el corazón y en el cerebro. Cada ser humano tenemos nuestras formas de vivir y Eliezer es una persona de que hay que echarlo para adelante, seguir para adelante con él y mirarle todos los talentos que él tiene y tratárselos de descubrir uno a uno y a ver con cuál se queda. Él tiene el talento del dibujo, tiene el talento de emprendedor también por medio de los dulces que vende. También tiene el talento de la música, porque alguna vez me comentó Pedro León, qué rico que de pronto algún día me consiguieras una guitarrita de segunda. Vamos a ver cómo hacemos. Porque él también estuvo en las clases de música, pero da la casualidad, se le quebró la guitarrita y no pudo volver a arreglarla. Pero son cositas que materialmente se consiguen fácil. De todas maneras, Eliezer, le deseo mucha suerte en los años venideros y esté seguro de que está rodeado de gente que lo apreciamos de corazón. Hablar de Eliezer es hablar de un ser humano con muchas problemáticas y dificultades, y pudiéramos nombrar muchas de ellas,
A mí me gusta más hablar de Eliezer desde los valores y las virtudes que tiene. Si hablamos de los problemas, hablaremos de la salud, de las dificultades de salud por el síndrome que él padece de nacimiento, que le ha impedido desarrollar su físico y su motricidad, y a pesar de ello, no le ha impedido desarrollar muchas otras capacidades que tiene. Si hablamos de otras dificultades, hablaremos del acceso al trabajo, al estudio, el acceso a muchos servicios que todos tenemos en nuestra vida cotidiana, como es la movilidad. Para Eliezer es toda una odisea llegar desde su casa al trabajo. Para nosotros es fácil salir y llegar al parque a comer algo, pero para Eliezer no. Y a pesar de ello es una persona llena de virtudes. ¿Qué virtudes tiene Eliezer para mí? Una tiene que ver con su capacidad de superación. Le gusta mucho el trabajo. Conozco de él que trabaja la albañilería, que sabe pintar, que desde muy pequeño trabaja con su familia. Y es uno de los valores, la forma como se supera. Muchas personas que caminamos por el parque de Marinilla lo vemos instalado en su puesto ahí trabajando y nos preguntamos cómo hará, pues cómo hace, con su espíritu y con sus ganas. Otro valor o virtud que tiene Eliezer para mí tiene que ver con su familia. Para él principalmente su familia. Lo he visto en la calle saludando a sus sobrinos de beso, de abrazo, dándoles consejos, enseñándoles cómo vivir bien a través de esa capacidad familiar que él tiene para comunicarse con todos. Entonces es un valor hermoso que él tiene en la familia, basta el hablar con sus hermanos o con su madre. El otro valor que tiene él es el valor espiritual, y me encanta cuando Eliezer habla de Dios y de cómo él nunca ha recriminado a Dios y a la vida acerca de su condición. Por el contrario, le da gracias a Dios todos los días cuando se levanta y cuando sabe que puede salir a trabajar y que a pesar de las dificultades nunca se ha menguado para trabajar. Son tres valores que veo en él. Y el último, para mí el más grande, es la amistad. Me considero amigo de Eliezer, sé que él me considera amigo y él valora mucho la amistad y nos ha enseñado tanto a mí como a las personas que lo rodeamos que valorar a las personas que están cerca, es decir, la amistad, no solo la familia, es una de las cosas más bonitas. Entonces hoy digo que Eliezer para mí es un maestro y me ha enseñado cosas muy bonitas. En Eliezer encontramos un testimonio de alegría, entusiasmo y empatía. Un hombre con corazón de niño, que a través de su nobleza, de su inocencia y su humildad, nos ofrece un corazón sincero. Recuerdo cuando lo conocí por las calles de Marinilla, con su nobleza, humildad y sencillez, venía en busca de mi ayuda para que se le autorizara la sacada de su chacita para poder sustentar a su mamá. Y recuerdo que él siempre está con esa alegría y ese entusiasmo que lo caracteriza, una amistad noble, transparente y sobre todo un hombre con alma de niño. Con Eliezer lo que uno puede ver es que le fortalece a uno el liderazgo desde la discapacidad, porque su potencial como persona, como dibujante, es una persona que a través de la pintura pinta lo que sueña. Y sobre todo, desde su estado de vida, reconocer que es una persona que a pesar que ha tenido obstáculos, ha sabido pintar la vida de colores. Entonces es para resaltar esa inocencia y sobre todo esa sencillez por la que se caracteriza Eliezer. Bueno, a través de esta crónica, pues toda la comunidad de Marinilla se ha enterado de lo que tiene Marinilla, sus líderes, y la problemática que tenemos con aquellas personas que nosotros de pronto las consideramos inútiles y que tienen una capacidad inmensa que no conocemos. Esperamos pues que esto les haya gustado a todos nuestros televidentes. Bueno, pues amigos, esta fue otra emisión de Crónicas de mi Pueblo y los invito para que nos veamos en otra oportunidad.